Como digo, a falta de conocer la sentencia, de conocer los extremos que, eh, en que se basa la, la sentencia, sí una primera reflexión. Y creo que es importante. El tribunal no ha estimado, y esto es un punto importante, entrar al contenido del programa escola y que, como recordarán, era la sustancia de la polémica que, que se suscitó al respecto. Y yo diría además que el fundamento de las, de las demandas que un grupo de padres y madres eh, llevaron a, a los tribunales. Y esto es muy importante, porque avala, por lo tanto, de una manera, eh, bueno, por defecto, eh, lo que el programa está llevando a cabo, que como hemos vuelto a ver hoy una vez más en este Parlamento, cuenta además con el apoyo mayoritario de la representación de la ciudadanía en la Cámara. Al defecto de forma, como digo, yo quiero conocerlo antes de hacer una, una valoración. Pero hay una cosa clara también. El Gobierno estimará, si cabe, la presentación, la personación del propio Gobierno en el recurso y, en cualquier caso, si no fuera así, la subsanación del error. Si existe eh, el mismo, la subsanación del error, que es lo que competirá al Gobierno, del que Guerrero Abay... forma parte y en el que, lógicamente, estaremos apoyando para que Escolae siga teniendo el desarrollo eh, en, en, la red educativa navarra que, de manera, yo diría, tan razonable y exitosa está teniendo en estos momentos. Esan bezalan nik uste eh, lehenengo hausun arketa argia dela, e, eta da edukien arloan ez duela sartu nahi izan eh, Nafarroako epaitegiak. Eta Bueno, nik uste datu hori oso garrantzitsua dela azpimarratzekoa. Beraz, defekto aldetik, baino baiezkoan bait eman diola e, eskola programaren edukiari. Bestetik, eta forma arazua balin badago, esan bezala gobernuak epaia esautzen dugunean, gobernuak erabakiko du, eta hor e, gero abairen parte hartze e, bueno, sutsua eta, eta konbentzitua izanen da, gobernuak erabakiko du, kasazio rekursora joan Juan en denaláez, y bueno, va forma arazo bat balim badago, ura videratu, eta escola e programa arequín, aurrera seguid. No puedo responder, repito, primero sin conocer lo que la sentencia apunta. Sin conocer la, lo que la sentencia apunta. Sí, eh, en el ámbito del departamento, y desde luego siempre con la asistencia técnica eh, del, del propio departamento, no se acertó. De la manera que el tribunal en estos momentos señala, que, como digo, lo habrá de analizar el gobierno actual, viendo si existe esa posibilidad de recurso de casación o no, o si efectivamente hay que recomponer en aras a la seguridad jurídica, hágase. procedimientos de estas características conocemos todos los días en la Administración, con la severidad con la que se ha conocido el seguimiento que se ha hecho al Gobierno anterior pocas veces, eso también le digo, pero será siempre en pro y en positivo para, para el conjunto de la ciudadanía y en este caso de la sociedad navarra, por lo tanto, reconduzcase. Vamos a ver, yo creo que en, en, en la gestión de la cosa pública lo que hay que estar es permanente ocupado, permanentemente ocupado, más que preocupado y desde luego no fiando la tranquilidad a una negociación que no ha terminado. En eso compartimos esa ocupación y yo diría que tensión positiva, lógicamente. Sí, tuve la ocasión de leer ayer el Real Decreto eh, que, que publicaba ayer mismo el, el BOE, mmm, por lo tanto, es decir ese margen hemos tenido todos y es cierto que en el apunte no ya a los 5.000 millones de del fondo de 16.000 millones de desafectos, sino que al conjunto de esos 16.000, es decir, a los 11.000 restantes también. La referencia que hace el Gobierno del Estado en el decreto es explícita a las comunidades de régimen común. Pero si uno lee la disposición adicional primera, es explícito también en señalar que con los Gobiernos de la comunidad autónoma vasca, con el Gobierno de Navarra, que es lo que nos ocupa, la negociación se va a llevar a cabo. Por la vía, en los apartados 1, 2 y 3, que son los referidos a los 11.000 millones restantes, por la vía de la, negociación, eh, de la negociación bilateral entre las dos comisiones, y hace una mención expresa en torno a que en esa misma negociación se buscará una derivada ya más concreta para los 5.000 millones. Por lo tanto, es cierto que hace esa reflexión en su articulado, eh, tal y como han apuntado otros portavoces, pero es cierto también que la disposición adicional primera recoge de una manera clara y expresa cuál y cómo será la participación de la Comunidad Foral de Navarra en el conjunto de esos 16.000 millones de euros y siempre fiándola a la bilateralidad, a la relación bilateral. ¿Esto nos dota de una tranquilidad o nos da una tranquilidad absoluta? No las negociaciones arrancan y han de mantener como digo esa tensión por parte del gobierno de Navarra y eso es lo que quieroaba y exigirá siempre en la defensa yo diría más ambiciosa de los intereses de la comunidad.